Desde el autódromo Roberto Mouras de La Plata, junto a Eduardo Bouvier, en una nueva entrevista para Toda Velocidad. Y hoy con un auto que tiene mucha historia en el TC, estamos con el mismo Trueno Naranja, campeón de 1968. Un estado increíble, Eduardo, ¿cómo andás? Bien y contento de recibirte acá. Hoy hemos tenido un día bárbaro. Ha venido un montón de gente a dar vueltas, sacamos los autos del museo. Y Shell hizo una invitación a los clientes de ellos, los concesionarios de la marca. Y bueno, nosotros también estamos gozando. No, olvídate, además, dar una vuelta en el circuito grande de La Plata, en el Chico, disfrutar de estas bestias. Y hoy estar más centrado para hablar de este auto que hay que remarcar. Y lo más lindo de esta historia es que vos restauraste este auto. Bueno, el auto se lo compré a Pairetti. Mirá. Y corrí 4 carreras, fui a entrenarme y eso, y bueno, después vinieron los autos importados, vinieron los McLaren con motor Ford 8 importado, y el auto ya había quedado desactualizado. Y bueno, le corté el techo creyendo que iba a mejorar, que podía hacer un auto, pero cosa de chico y de alguien que no tiene experiencia. Además, el prueba y error, que también en esa época existía mucho. No, porque vos al cortarle el techo no tiene chasis, no tenía... Claro, cómo, cambia todo. No tenía cómo tenerse eso. Así que bueno, estuvo un montón de tiempo tirado prácticamente, con muchas cosas en el segundo piso de mi taller. Mirá, estaba completo pero abandonado, digamos. Sí, algunas cosas le faltaban, Claro. Así que bueno, un día empezamos a restaurarlo con los chicos que todavía estaban en el taller, que eran los mecánicos míos de la fórmula, los que yo tenía en mi equipo, y bueno, lo íbamos haciendo despacio, pero ahí en ese interín salió la carrera del Bicentenario que se fue a Mar del Plata, creo que fue. Así es, fue a Mar del Plata, largo desde el Obelisco hasta ahí, que casualmente fue el inicio de nuestro programa y que fue, la verdad, uno de los autos que más nos impresionó en el lugar. Y me faltaba bastante. Y fue Mazacana y dice, vos tenés que venir con el Trueno. No, le falta mucho, Hugo. Tenés que venir con el Trueno porque... Esto el Trueno, a nada de faltaría un mes. Nada. Le digo, me falta la trompa. Dice, yo te voy a traer una trompa. Me trajo una trompa y no, ni parecida era. Conseguimos... un plastiquero amigo mío, un tal Carlito, y él hizo la trompa, y bueno, terminamos y fuimos a Mar del Plata. Mirá vos. Y ahí arrancó. Que además estaba cubierto con otros autos históricos, mismo los autos de esa temporada. Y algo que quiero remarcar, porque también mucha gente que nos ve del exterior ve este auto, le sorprende que acá en la Argentina se haya diseñado este auto. Si le tuvieras que explicar a alguien de otro país, ¿cómo surge este auto? ¿Cómo surge la idea de este diseño? Este auto es la sucesión de los Fores que se hicieron muy parecido a este auto y que tuvieron la desgracia de prenderse fuego. Ahí perdió la vida Cabalén, Pepito Jiménez. Mucha gente se quemó con los autos. Y bueno, Ford levantó todo. Levantó todo. Y este auto todavía no existía. Pairetti, que de autos siempre supo mucho y había corrido en monoposto, había corrido en categorías importantes, lo fue a ver Steven y le dijo que quería reflotar el tema del Trueno, que se podía sacar los tanques de los costados, que era el peligro que tenían los autos. Claro, que era el punto principal de por qué sucedía. Y un gran alerón atrás, y poner el tanque en el medio, atrás del asiento del piloto, con un parallamas. Bueno, ahí Wilkie Persoli hicieron el motor bajo la dirección de Joseph. Y bueno, el auto era muy liviano, con un motor muy bueno. Y en las primeras carreras ya estaba a la punta. Así que bueno... Además habla del nivel de piloto que había. En ese momento salió campeón, imagínate el auto que era Pairetti, en el 68. Además, estamos hablando de un motor 6 cilindros. Vamos a hablar un poco más centrados y profundo en la mecánica. Contame un poquito. Bueno, el motor es Chevrolet, 6 cilindros, tiene tapa de 12 bocas. En esa época tenía carburadores como ahora, italianos, Weber. Claro. 3 carburadores doble boca, 48. Y bueno, tiene cárter seco. Y el auto es muy liviano. Sí, no, además, si lo vemos al desnudo, le sacamos la trompa, se puede ver cómo está el armado, es increíble. Sí.
Y bueno, ahora está en el museo, está en el auto, está en el museo, y todos los que vienen a la carrera tienen la suerte de poder disfrutarlo. Claro, y porque muchos por ahí no lo saben eso. Venir al museo es una salida muy, muy linda, porque hay casi 100 autos. Claro, además hay que remarcar que si bien hay autos no campeones, pero hay muchísima cantidad de autos campeones que pasaron por el turismo carretera originales. Digo. Está la historia del TC. Desde las cupecitas hasta la actualidad. Sí. La verdad que eso es para admirar, eso es muy buena iniciativa para que quede en la historia y que para que venga al Autódromo de La Plata tenga un espectáculo más que solamente la gente ver la que carrera. Viene al autódromo puede entrar gratis el día de la carrera, y la verdad que cuando entran dentro del museo se quedan helados. No lo creen. No creen que haya tantos autos y con tanta historia. Así es, y que uno de esos, lo que podemos ver es acá. Eduardo, te agradezco muchísimo por tu buena onda con nosotros siempre, y además ver un poco de la historia del turismo carretera siempre en nuestro programa, que vamos a ir avanzando y vamos a ir completando toda la línea. Bueno, el agradecido soy yo, y siempre están las puertas abiertas del museo para lo que vos quieras. Muchísimas gracias. Acá con ustedes una nueva nota para Toda Velocidad, mostrando el autocampeón del turismo carretera del año 68, el Trueno Naranja.